presents this program in color. 12 países en los que se habla español, inglés y portugués. The following program is transmitted to 12 countries where Spanish, English and Portuguese are spoken. O siguiente programa es transmitido a 12 países donde se fala español, inglés y portugués. Yes, welcome once again to our show, Menudo Mania.
Y ya luego de haber vencido a la gran epidemia de varicelas que sufrimos cuatro de nosotros, estamos de vuelta en su programa favorito, Menudo Manía. Yes, like Charlie was saying, four of us had chickenpox, but thank God we're all okay. Inmediatamente pasamos a nuestra sección Identifique la canción, en donde regresa nuestra ganadora hace cinco semanas, Ibis, a ver si logra llegar al gran premio final que consta de un día con menudo. Ella es Ibis y ha ganado cinco veces consecutivamente y va a tratar de llegar al gran premio final. Maribel López, 14 años. Mi nombre es Margarita Santana. La segunda y tercera concursante van a tratar de derribar a Ibis hoy. Así que buena suerte y que suene la música. Homie. La ganadora de hace cinco semanas da la primera puntuación, 5 contra nada. Que suene la segunda canción. Indianápolis tiene 5 puntos, lleva 10 contra nada. Tercera canción. Aventurero, sí. 5 puntos, 10 contra 5. Está el debate entre la segunda y la primera concursante. Que suene la cuarta canción. Amor primero. Amor primero, la concursante número 2 se aventaja. Está en un empate entre la primera y la segunda. Este gran debate, a ver si derrotan a la campeona de 5 semanas. Ibis, la última canción. Lluvia. Lluvia. ¡Lluvia! Gana 5 puntos, 15 contra 10. Y la ganadora de esta semana es nuevamente Ibis. Esta es su sexta semana y parece que va a llegar al gran premio final. Ella recibe otro reloj cortesía de Pascual incorporado en el viejo San Juan, un logo del grupo Menudo, disco y poster y un certificado de compra de la tienda Five Kids. La segunda y tercera concursante reciben disco, poster y logo del grupo Menudo. Un beso para las tres. Y regresamos la próxima semana en una séptima oportunidad para Ibis de llegar al gran premio final. Un día con menudo. Ha ha ha!